Educación es la vida misma. John Dewey. Distinguidos miembros del Presidium, señores padres de familia, alumnos que hoy egresan, el personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Telesecundaria Oficial número 0013 Cuauhtémoc se complace en darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de certificados, que viene a ser la culminación de 3 años de ilusiones, esperanzas, sacrificios y dedicación, en la que con gusto celebramos el logro obtenido por la generación 2015-2018. Hoy, 9 de julio de 2018, esta institución educativa se viste de gala porque seremos testigos del trabajo que ustedes y nosotros realizamos. Es un honor hoy dirigirme a todos ustedes y primeramente a las autoridades educativas que en esta ocasión enaltecen este evento. Les damos las más gracias y sinceras y reconocidas apreciaciones por hacer fuerte el principio del artículo 3 constitucional, que a la letra dice lograr una educación de calidad. Gracias, estimadas autoridades regionales y de zona, por vigilar, por fortalecer y estar al pendiente que se dé también el principio de una inclusión escolar. Asimismo, que se busca lograr con esto la integridad educativa de nuestros educandos. También me dirijo en esta ocasión orgullosamente a los maestros y maestras que forman esta gran planta docente. Es un honor, un compromiso y una enorme satisfacción pertenecer a este enorme equipo de trabajo. Les doy mi entero reconocimiento porque día a día, minuto tras minuto, empeñados únicamente en desarrollar de manera eficiente el proceso de aprendizaje. He ahí, porque el gobierno del Estado de México nos ha encomendado guiar a estos jóvenes alumnos y alumnas que hoy egresan. Maestros y maestras, mi entero reconocimiento para ustedes como personas responsables, como personas dedicadas, como personas entusiastas. De veras, es un honor. Y repito, alzando la voz, gracias por formar parte de este gran equipo de la Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc. También me es muy grato dirigirme a los padres de familia que muy atinadamente eligen la institución acorde para que se logren los aprendizajes esperados enmarcados en nuestro nuevo modelo educativo y que se buscan lograr en esta escuela telesecundaria. Estimados papás, queridos tutores, gracias por pertenecer a este gran equipo de trabajo, porque sin ustedes, la Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc dejaría de vivir su esencia, dejaría de ser la escuela que orgullosamente es y seguirá siendo. Gracias a ustedes, papás y tutores, por pertenecer a este gran equipo de trabajo.
y también la alumna Cintia Grisel López Orozco, en representación de los jóvenes que hoy egresan, para dirigir un emotivo mensaje. Por los fracasos. Preocúpate por las oportunidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. Ya cambié. Muy buenas tardes, honorables miembros del Presidium, padres de familia, compañeros, amigos. Gracias a todos por estar aquí. Me pregunto si hay algo más honesto que un suspiro. No, un suspiro no se puede fingir. Es el resumen de lo que sentimos y esta tarde hay mucho que sentir. Es un verdadero honor tomar la palabra en nombre de todos mis compañeros en este día tan especial para nosotros, donde se mezclan las aguas de una etapa que finaliza en nuestras vidas con las que marcan el inicio de otra, no menos importante. Nos embargan sentimientos encontrados, una alegría enorme por haber conseguido una meta personal, pero a la vez, mucha expectativa de lo que ocurrirá de ahora en adelante. Hemos compartido tantas cosas juntos que, aunque sean palabras repetidas, hacen de esta generación algo verdaderamente especial, donde sí existe la verdadera amistad y el respeto. Espero que permanezcamos mucho tiempo más en esta unión y armonía. Atrás quedan muchos recuerdos, muchos momentos compartidos, llenos de cosas pequeñas que hacen un todo que impregna nuestras vidas de lo sencillo, que creo fue la clave para fortalecer los lazos de unión. Es tiempo también de agradecer a quienes han estado a nuestro lado, a nuestras familias por su apoyo constante y su confianza en nosotros, a nuestros profesores, con quienes siempre pudimos contar y de quienes recibimos una formación muy profesional. Gracias por el amor que le imprimieron a cada una de sus materias. Esto se reflejó en la buena relación que siempre nos acompañó y que a fin de cuentas nosotros somos el producto de su esfuerzo. A nuestros amigos y compañeros, con los cuales compartimos varios momentos de felicidad y tristeza, de victoria y derrota, con los que tenemos los mejores recuerdos, sin duda los mejores. A nuestras autoridades educativas, quienes fueron las mejores guías en este hermoso transcurso. Creo que tengo la esperanza de seguir contando con ustedes como amiga. Se convirtieron en parte especial de mi vida y por haber terminado esta etapa no quiere decir que salgan de ella. Son y seguirán siendo una parte importante. Espero seguir contando con ustedes. Por mi parte, como siempre, pueden contar conmigo. Soy feliz con saber que compartí grandes momentos con ustedes, que son excelentes compañeros y amigos, que pudimos llegar hasta aquí luchando todos por la misma causa. Estuvieron presentes para dar ánimos, para reír y para apoyarnos juntos. Hace 3 años se veía bastante lejos el llegar a la meta y ahora ya estamos culminando. Esto fue bastante pesado, donde encontramos múltiples tropiezos en la marcha. Nos encontramos con personas que nos ayudaron, otras que por el contrario, solo trataron de hacer daño. Sin embargo, todo sirve para crecer, para ser mejores personas y sobre todo para aprender en la vida. Por eso, mi mejor deseo para ustedes es un futuro lleno de éxitos, de las mejores oportunidades en la vida, miles de logros profesionales y personales. Realmente fue todo un honor haber compartido horas y horas de trabajo, trasnoches, inconformismos y, bueno, miles de cosas que llenaron uno a uno ese vacío que ya termina. Sofía Guadalupe. Hernández Urbano Itzel.
Hernández Villa Aristel. Jiménez Macarrés Miguel Ángel. Telles Chávez Wendy.